Difícil pensar sin hablar, difícil hacerse un lugar en los labios. Al toro si no es por los cuernos, difícil llevarlo arrastrando al infierno. Yo vi las estrellas de día brillar más que nunca en un cielo de lienzo. Me acuesto pensando en mis huesos y echo de menos tu peso y tu cuerpo. La sangre que va al corazón es témpera roja que endurece el tiempo. Busco tus huellas digitales para pintar árboles como los ciegos, para arrancarle los cristales a tus pensamientos que son mis gigantes, gigantes. Si no es con las manos gritando en los muros, nos muerde la estructura azul en la esquina de alguno de esos dibujos. El día corriendo veloz con las piernas de bosco y brazos de cartón. Mi niña se compra un vestido y todo el país me parece distinto. Mi niña se pone el vestido y se lo quitó al tiro por darle un sentido gigante. Hacer el amor sin sentir que nos agarramos de una tabla. Si la vida es como un naufragio, que sea feliz el que pasa remando. Que baile la Virgen María entre tanto, pero que baile con el diablo. Para arrancarle los cristales a tus sentimientos que son mis gigantes, gigantes, gigantes. Que es
Hemos preparado un concierto lo más lindo que nos pueda salir esta noche. Los muchachos aquí, mis grandes amigos y músicos, y esperamos que lo pasen súper. Sí.
casa, así es perfecta para ti. Sí, tú eres la reina que dejó a su rey por un alfil. Sí, porque el café lo tomas junto a mí. Despertado en la mañana, me he asomado a la ventana y era este mismo país. Sí, las flores van marchando en el jardín. Sí, los estudiantes marchan junto a ti. Tiempo en televisión, así que seré breve, no se preocupen. Esta es la primera hoja de 20 que voy a leer. Si hace años yo hubiera dicho que un día iba a estar cantando en la Quinta Vergara, me hubieran tomado por loco, pues vengo de un lugar muy lejano llamado Cerro La Cruz, en mi querida Arica. Así que soy una persona con suerte por estar aquí. Soy alguien a quien los sueños se le cumplen. Ahora soñaré poder hablar prontamente, lo digo con respeto, con cariño, poder hablar prontamente con el presidente de la República para contarle con respeto y con cariño que la gente lo está pasando mal en Cabildo, en Dichato, en Aysén, y los niños mapuche lo están pasando mal en Temuco. Y que los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no nos deja soñar. ¡Viva Chile! Por asalto aquello que llamamos la realidad.
y ni siquiera un artista revólver de estrellas sabe algo de ella. La realidad ya no es un privilegio, es lo que nos sucede al andar, solo al andar, solo al andar. Pues los artistas atacan su piedra con símbolos que no entendemos. Se sientan a mirar su piedra y nos hablan de sueños y sueños. Estamos solos frente a una piedra tratando de romperla con la mirada y no pasa nada, no pasa nada. Estamos todos frente a una piedra. Los filósofos dicen que la piedra ya se rompió y no lo vemos. Se sientan a mirar su piedra y nos hablan de lejos, de lejos, de lejos. Y los políticos dicen que todas las piedras son del color de ellos. Se sientan a mirar su piedra y nos hablan del pueblo, del pueblo y del pueblo. Estamos solos frente a una piedra tratando de romperla con la mirada y no pasa nada, no pasa nada. Estamos solos frente a una piedra tratando de moverla. No, 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 no. Y los hombres de la religión dicen que todas las piedras serán de Dios. Se sientan a mirar su piedra y nos dicen lo que debemos, lo que no. Estamos solos frente a una piedra tratando de romperla con la mirada y no pasa nada, no pasa nada. Estamos todos frente a una piedra, frente a una piedra negra. Los dominios de un secreto.
que solo era un recuerdo. De todas maneras me gustó rondar el cementerio. Yo era un pasajero triste, muchachos. Comía y como a veces todavía solo en los hoteles, caminando por los pasillos con fiebre y pensando siempre en mujeres. Tropezando, entendía el paso del baile de los placeres. Cayendo fuera del cuadro, entendí cómo son los Manueles. Bailan mientras van cayendo, después lloran su suerte. Manueles caen de boca, Manueles caen de frente durante generaciones. Como una torre de peces, parece que un mequetrefe los fuera apilando sin tino. Primero se toma el vino y después acomoda Manueles. Va haciendo una ruma muy alta como si fueran jureles. Bajo un chorro de luna, como el orín de un pelele, Manueles vuelan de noche, en el día no saben ni quiénes. La misma suerte el abuelo, el padre y el nieto de ese. Llegué a Santiago, Provinciano y Martín Rivas. Salió a mi encuentro en el metro las gallinas que yo guardaba en mi pecho, me cantaban Martín Rivas. En el metro, que allá en mi población la noche es un poema, que mi patio, mis amigos, las estrellas están en mí y en ti. Mi sombra apunta hacia el mapocho y mis zapatos dan con la prisa en la micro, en el peldaño y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías. Fotografío mi zapato en el peldaño, en el mapocho mi sombra se ha dado un baño y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías. Cuando era niño jugué a la gran capital y ahora en serio con los dados de destino.
eso. Voy avanzando los cuadritos del camino en la ciudad. De pie a la quinta. Me cantaban las gallinas en la esquina, que allá en mi población la noche es un poema, que mi padre, mis amigos, las estrellas están en mí. Te pido como un saludo a la provincia, a las regiones, desde Viña del Mar para el mundo. El diablo incendia las ventanas al poniente, y en el oriente una monja esta cordillera, que espera siempre a que abras las ventanas y las puertas. Provinciano se ha marchado, un provinciano se ha marchado, un provinciano se ha marchado. Oh, ah. Y dice, muy bien, la galucha. En el bajo desde el norte de Chile, Cristian Bravo. En la batería, el gran Camilo Morales, el Mora. Y la cucarda nortina de esta noche en la Quinta Vergara, coros y panderos y guitarras, Jimena Herrera, la Mena. Y un desafío, un duelo de guitarras jamás visto sobre este escenario y en el mundo entero, entre el gran Sebastián Espinosa a mi izquierda y a mi derecha, el gran, gran, gran de Mecánica Popular, Diego Álvarez Maureira. El Álvaro López que me mandé ahí. Fantástico. Ya cabros, muchas gracias por todo. Esta es la actuación de un jurado humilde y sencillo y modesto, como yo solo. Modesto como no hay ningún otro. Nos vamos, muchas gracias. Reloj. Te pusiste mi abrigo café.
ese mismo que yo uso cuando vuelo. Ese mismo que yo uso cuando vuelo. Ese mismo que yo uso cuando vuelo. Alcanzada, y que esta noche cuando acaricien sus hijos y busquen descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner cada vez más pasión y más cariño al hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Vocación social, así podemos definir a Manuel García. En su carrera ha interpretado canciones de Violeta Parra,
musicalizado versos de Pablo Neruda y además en la voz del proyecto Víctor Jara Sinfónico. Es un privilegio tenerte acá esta noche junto a todos nosotros. Y así lo percibe la Quinta Vergara y por eso aplaude y por eso vitorea y se para a aplaudirte esta noche. Porque te sigue y porque hoy día quiere antorcha de plata para Manuel García. Me imagino lo feliz que estás. Estoy muy feliz, estoy muy feliz. Pensé que la primera vez que iba a pisar la Quinta iba a ser cantando y en realidad fue bailando una cueca a la que nos invitó Daniel Muñoz a respetar nuestro folclore. Valoro mucho aquello y quiero también compartir este premio con una persona que apoyó mucho mis primeros pasos en mecánica popular, nos daba un espacio en la televisión, trataba de impulsarlo, que es Leo Caprile. Gracias, maestro. Qué bien. Leo Caprile. La verdad que emociona estar al lado de Manuel porque percibo tu emoción y la emoción que provoca al recibir el aplauso de tu gente y de tu público. Tenemos que avanzar, tú sabes que se viene la competencia folclórica, tú eres parte del jurado. Parece que no vamos a avanzar. Yo vine a trabajar de jurado, cabrón. Está bien, gracias. Pero mira, disfruta este momento. La Quinta Vergara entera está pidiendo algo para ti. Saludamos y celebramos con Antorcha de Oro para... Podemos cerrar con una última canción, Manuel, y después seguimos con la competencia folclórica y después nos ponemos a bailar con ráfaga, con garras de amor. La fiesta tiene que tener de todo, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Además, ayer fue muy importante que la gente de la competencia folclórica igual entendiera el impasse que se produjo. Yo estoy muy contento con estas dos antorchas. Quiero también disfrutar de la competencia folclórica, que es lo que dejamos de lado y que Daniel Muñoz también rescató sobre este escenario el día de ayer con tanta fuerza. Así que vamos a una canción y dedicada a todos los abuelos de Chile. Muy bien, dejamos sobre el escenario al señor Manuel García. Muchas gracias también a Chilevisión por esta invitación, por este espacio. Cantemos y después me regalan la gaviota esa con joyas que pidió Luis Miguel. Un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera, mientras buena lluvia cae afuera, con voz desnuda el viejo piensa, porque coinciden en su ventana palomas grises con la pena que fumara. Palomas
plumas grises con la pena que fumará. Torna sus ojos a un día lejos, cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Cree que ya nada lo sorprende, que se curó de espanto, desgastó el llanto. Se curó de espanto, desgastó el llanto. Conversaciones con amigos hasta el alba, y conversaciones con amigos hasta el alba. Recuerdo la esquina de su casa, cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Ojos también llueve, pues le sorprende que aún le duelen los años. Vamos, muchachos, se la saben. La vida. Los años. La vida. Su amor. Ha sido la presentación de Manuel García. La Quinta Vergara ha cantado y se ha emocionado con su letra, con su verso, con su poesía, siempre fiel a su estilo, siempre en un concierto que provoca la intimidad, pese a la amplitud del escenario y de la Quinta Vergara. Manuel García está tremendamente emocionado. Y debemos seguir, como él bien lo dijo, con la competencia folclórica. Me parece, ¿ah? Mira. ¿Cómo se pronuncia la Quinta Vergara? Cantautor, poeta, romántico. Hoy día te vas a ir con el corazón lleno del amor de tu público, Manuel, porque en la Quinta Vergara hay gaviota de plata para ti. Que
con las dos antorchas se daba por pagado y sorprendido. Ahora está aún más emocionado con esa gaviota. Recibe este aplauso porque tal como él lo solicitó, ahora vamos a proseguir con la competencia folclórica. Manuel, para despedirte de este público, para agradecer tamaña noche. Muchachos, muchas gracias. Vamos a escuchar nuestro folclor y el folclor de Latinoamérica. Yo con esto me voy más que satisfecho. Ya volveremos a la quinta con un concierto más largo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, gracias, Manuel. Tiene que volver a su posición de juez. Gracias por tu generosidad, por tu espíritu, por esta gran presentación. Tiene que volver al jurado. La gente corea el nombre, dice Manuel, Manuel. Pero tal como Manuel lo dijo, tenemos que seguir avanzando. Él es jurado de la etapa y de la competencia folclórica. El mismo Manuel solicitó darle el espacio a todos los folcloristas que han venido desde distintas partes de Sudamérica y también de Canadá, de Norteamérica, a representar sus canciones, sus letras y su música. Él se va con el corazón lleno. Hemos vivido una noche hermosa y quisiéramos tenerlo acá toda la noche. Toda. Pero él es jurado, tiene una misión muy importante para con sus pares que van a venir a hacer la competencia folclórica, Rafa, que ayer no pudimos tenerla. Querido público. El público hace gestos así. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ser muy claros con ustedes y solicito que me escuchen. Aquí escuchamos el premio que ustedes están solicitando para Manuel. Se lo vamos a entregar, lo vamos a llamar. Sí. Pero de verdad no hay tiempo para seguir escuchando sus canciones. Llamemos nuevamente al escenario a Manuel García. Aquí, aquí, Manuel. Manuel, Manuel, estamos acá. Venga, 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 venga. Venga para acá. Venga, Manuel. La Quinta Vergara te quiere mucho, mucho, mucho. Yo también me he hecho de muchos amigos en esta gran fiesta de la música chilena. Estoy muy contento por el respeto que existe también a las diferencias y a las opiniones. Tenemos que construir un país. Estoy muy contento por eso. Gracias por escucharme. Gracias por apoyarme. Muchas gracias por recibir a la señora guitarra en este escenario. Estoy muy, muy contento. Y corean tu nombre, qué emocionante. Mira, Manuel va a recibir este premio con este aplauso, con esta energía. Ustedes lo han pedido para Manuel García. ¡Gaviota de oro! Y así despedimos a Manuel, que nos sigue acompañando desde su posición de juez. Manuel, muchas gracias. Gracias. Muchachos, me voy con esto. Cuando ella se enamoró, no pensó que el corazón era rojo para siempre. Siempre era rojo, rojo por siempre. No, no lo pensó. El corazón y lo guardó en un rincón sin saber si un día el sol le daría otros colores, otro color,
sol, no lo pensó. Vienen nuestros hermanos del folclore de otros países. Mucho respeto, muchachos. Gracias. Chao. Gracias, Manuel. Y así damos inicio con el juez Manuel García a la competencia folclórica en Viña del Mar. Dirige la orquesta el maestro Carlos Figueroa.